Cerramos el museo el día, a partir del día 4 de agosto. Y bueno, como por ahí muchos no lo saben, el 26 de agosto es el aniversario de la muerte de nuestro fundador, el general Villegas. Así que bueno, estamos con la licenciada Ana Bantuil, es una chica jovencita de aquí de lo que es la ciudad. Hace un tiempo se reunió con Pancho, con Liliana Piras y conmigo, y armamos un proyecto para llegar al día del aniversario de Villegas con una sala innovada, ¿sí? La comunidad sabe que en la última reforma de hace 10 años apuntamos a tener una sala exclusivamente para el fundador, que no la tenía, y tratamos siempre de manejarnos con un museo. Si bien tiene salas permanentes, la temática permanente, que no sea una sala estática, que sea un museo didáctico, que se mantenga transmitiendo permanentemente la historia local. Así que bueno, creemos que la comunidad va a estar contenta con lo que estamos preparando.